Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, invocada así según la tradición memorable por las iglesias de España. María permanece como la columna, la nube en forma de columna que guiaba y sostenía día y noche al pueblo de Dios en el desierto. Bienvenidos todos a esta celebración, miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, miembros de la Corporación Municipal, todos en el día de nuestra patrona, fieles todos, nos sentimos congregados, invitados para dar gracias a Dios y pedir su protección. Nos ponemos a la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir al arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios tal como la había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. La boca junto. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, guardar la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá de mí escondido en su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en el sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celote. Míralo de esta manera, dijo el maestro.
¿Cuál es el fundamento sólido de la migración de las aves de un continente a otro? ¿Cuál es la base firme del flujo de los peces hacia el mar a través de los ríos? No cabe duda de que todas las personas buscamos, porque lo necesitamos, un fundamento que nos dé seguridad en la vida. La roca firme sobre la que construir la casa de nuestra existencia, que dice el Evangelio, para que cuando soplen vientos y se desborden los ríos, podamos habitar. La Virgen del Pilar, bien plantada sobre la columna, nos da esa misma idea. Firmes en las convicciones y seguros en el camino, vocación a la que nos sentimos llamados. Pero todo camino, vocación, tiene mucho de incierto y de casualidad, porque en el desarrollo de los acontecimientos todo lo hemos experimentado en nuestra propia vida a la hora de tomar una decisión que nos ha llevado a nosotros a ser guardias civiles o a la alcaldesa a hacerse política y presentarse a mí a ser sacerdote, ¿cuál? Es decir, todos tenemos que reconocer que hay acontecimientos que muchas veces parecen casualidades que nos llevan como algo de fortuito a estar donde estamos y a elegir y a vivir la vida que hemos elegido. No sé si habéis oído la historia de por qué la Virgen del Pilar es la patrona de la Guardia Civil. A lo mejor los que habéis jugado en Valdemoro, en el cuartel de Guardia Civil, lo habéis oído alguna vez. Los demás, yo lo he escuchado hace poco, los demás a lo mejor no lo habéis oído, lo voy a El primer capellán castrense que tuvo el Colegio de Guardas Jóvenes de Valdemoro, Miguel Moreno Moreno, instaló en septiembre de 1864 en la capilla del cuartel una imagen de la Virgen del Pilar. Él era aragonés y le tenía mucha devoción. El pater, a través de esa imagen, comenzó a introducir entre los jóvenes alumnos del colegio la devoción y el amor a la Virgen, que fue también acogida que el 24 de septiembre de ese mismo año se nombró patrona del Colegio de Guardias Jóvenes a la Virgen del Pilar. Con el tiempo esa devoción se fue extendiendo por toda España. Tal fue la devoción que los guardias civiles le profesaban a la Pilarica que el 7 de enero de 1913 el director general del cuerpo solicitó al rey Alfonso XIII la proclamación oficial de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil. La orden fue firmada con fecha 8 de febrero de 1913. En ella, esa orden del rey Alfonso XIII constaba lo siguiente. Visto el escrito del director general de la Guardia Civil, dirigió al Ministerio el día 7 del mes pasado y teniendo en cuenta el favorable informe del vicario general castrense, el rey se ha servido a declarar patrona de la Guardia Civil a Nuestra Señora la Virgen del Pilar. La aprobación real conllevó la orden en una publicación general del cuerpo tan solo 10 días después. En ella el director general establecía los principios generales de lo que habría de ser la festividad para los guardias civiles. Una fiesta de compañerismo, en la que los componentes de cada cuartelamiento se reúnen para rezar por sus compañeros caídos en actos de servicio y por el duque de Ahumada, organizador y primer inspector general del acto. Decía esto por resaltar, pues cómo fue el mejor fruto de esa casualidad. Si el capellán hubiera sido sevillano, lo mismo tendría el patrón al desconocido. Es una cosa que muchas coincidencias pasan así. Y si ese día de la Hispanidad es porque Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre y dio gracias a la Virgen del Pilar. En Hispanoamérica hay una palabra que usan en vez de casualidad y es diosanidad, para expresar que hasta en las casualidades más casuales está la mano de Dios.
También sabemos que toda vocación y convicción exige en algún momento dar un salto al vacío. Desde una confianza en la que movemos lo que no sabemos. Como Cristóbal Colón en un viaje que nadie creía posible. Como los peces siguiendo sendas por el mar, los pájaros por el aire y los emigrantes por el desierto. Una motivación sincera actúa como un antídoto para reducir el miedo y la inseguridad. Pero puede ocurrirnos que en tiempos inseguros e inciertos, como los que vivimos en este siglo XXI, busquemos seguridades en columnas de barro, en idear, en ideas, ideales, ideologías que terminan siendo excluyentes porque nuestro deseo de autoafirmación nos lleva a absolutizarlas y al enfrentamiento entre humanos. Hasta la religión se puede pervertir y convertir en ideología dañina para la convivencia, cuando la asociamos a la defensa de la unidad de la nación o del nacionalismo independentista. Las lecturas que hemos escuchado nos pueden dar un poco. En la primera, vemos al pueblo congregado en torno al acto de la alianza. La presencia de Dios da identidad al pueblo, que se sabe pueblo de Dios, llamado a ser luz de esperanza para otros pueblos. En la segunda lectura, vemos el nuevo pueblo de Dios, unido en la oración a la espera de la plena manifestación del Espíritu Santo, y unirá a todos los pueblos en una misma fe, bajo un mismo Señor. Nos dice la segunda lectura que María está con los apóstoles. Y en el Evangelio vemos a la Virgen María que da el paso del viejo pueblo, nacido de la ley y de la carne, al nuevo pueblo, nacido de la escucha de la palabra y de su puesta en práctica. Y es que tanto María como los apóstoles, como nosotros, discípulos del siglo XXI, tenemos que dar el paso desde una fe basada en la carne, la pertenencia a un pueblo que se cree especial, elegido, a la fe que nace de la recepción del Espíritu de Cristo resucitado y que nos hace a todos iguales y hermanos. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por el bautismo hemos sido revestidos de Cristo. Y ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, ya que todos somos uno en Cristo Jesús, nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas. No veneramos a la Virgen por haber criado a Jesús, sino por haber confiado en la palabra de Dios que la ha ayudado a superar las barreras de su pueblo judío y poner en práctica el Evangelio de su Hijo, siendo por ello madre de la Iglesia y de todos los creyentes. La veneración de la Virgen en su advocación del Pilar, de la Sierra o como quiera que la llamemos, nos debe llevar también a nosotros a superar las barreras que nos impone nuestra carne. Somos villacubieros, manchegos y españoles, y eso va a marcar nuestro amor a esta tierra y no a otra. Nuestro gozo por esta bandera y no por otra. Pero la fe que vemos en la Virgen nos dice que somos católicos, es decir, universales, llamados a mirar a los otros pueblos como hermanos. Lo que nos une es más grande que lo que nos separa. Que nuestro fundamento en la vida, nuestros pilares, no sean pilares excluyentes, sino una fe que nos lleve a estar siempre dispuestos a descubrir lo que de bueno y de noble hay en el otro, para no buscar el enfrentamiento fratricida, sino la convivencia fraterna, anticipo del banquete del Reino de Dios que celebramos en la Eucaristía. Que la Virgen del Pilar, que es nuestra patrona, patrona de España y de los pueblos hispanoamericanos, no por casualidad, sino por universalidad, nos ilumine en este camino. Personas que se encuentran en situación de desamparo, para que la luz del Señor les acompañe en todo momento,
roguemos al Señor. Señor, escuchad, ten piedad. Por los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que se encuentran desplazados por la situación actual que se está viviendo en Cataluña, roguemos al Señor. Señor, escuchad, ten piedad. Por las familias de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están sufriendo las consecuencias de la sinrazón de los radicales, para que el Señor les ayude y nunca olviden que no están solos. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por la paz, para que esta llegue a todos los rincones del planeta. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los aquí presentes y por los que, por desgracia, no han podido estar por motivos de salud o personales. Por los que ahora son y los que han sido componentes del Instituto Armado. Por sus familias, amigos y simpatizantes. Al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Abogada e intercesora nuestra, por Jesucristo nuestro Señor. Venga a nosotros tu reino. Haga
protegidos de toda pasión. Que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros. Al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te pedimos nos concedas, por intercesión de Santa María de Pilar, llegar a contemplarte eternamente en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias.
Acto institucional con motivo del Día de la Hispanidad y fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Señor Sargento, comandante de puestos, señor cura párroco, miembros de la Guardia Civil y del equipo de gobierno de la Corporación Municipal, representantes militares de Policía Nacional, Policía Local, miembros de Protección Civil, vecinos de Villarrubia de los Ojos. La celebración del 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, es un reconocimiento a todo lo que nos une con la comunidad de naciones en la que España ha dejado un legado de civilización y cultura. Entre esos lazos se cuenta hoy, de manera especial, el compromiso con el Estado de Derecho, la defensa de la libertad, los derechos humanos y la convivencia pacífica bajo el imperio de la ley, cimiento de la España constitucional. Por esta razón, el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, renovamos nuestra vocación de fortalecer la España constitucional, comprometida con los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, con la voluntad de compartir ese sugestivo proyecto de vida en común que Ortega y Gasset identificaba como fundamento histórico de toda nación sólidamente constituida. Celebramos los principios que fundamentan nuestro modelo de convivencia, la soberanía nacional, la seguridad que se proyecta al futuro
y que no sabe de barreras, fronteras ni continentes. La bandera simboliza la nación. El rey es símbolo de la unidad de España y permanencia. Ambos representan los valores supremos de la Constitución de la Concordia. Quienes apreciamos y respetamos nuestros símbolos nacionales, la inmensa mayoría de los españoles, tenemos la obligación de defendernos y de hacer que se respeten con arreglo a la ley. Y una buena forma de reivindicarlos es mostrarlos con orgullo en nuestras ciudades, en nuestros barrios y en nuestras instituciones. Este año, además, la celebración de la fiesta nacional cobra una importancia singular. El desafío a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho, pilares de nuestra democracia y libertad, planteado por los independentistas catalanes, merece una respuesta pacífica, festiva y multitudinaria de todos los españoles que se sienten orgullosos del marco de libertades y prosperidad que entre todos nos dotamos a través del Pacto Constitucional de 1978. Por ello, invitamos a todos los ciudadanos a manifestar en el día de la fiesta nacional su compromiso con la España constitucional que hemos construido entre todos y que supone la mejor garantía de prosperidad y crecimiento para las generaciones futuras. Hoy felicitamos a la Guardia Civil en el día de su patrona, que también se celebra en esta fecha. No hay libertad sin seguridad, y la Guardia Civil, junto con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, son el mejor aval de nuestra libertad. La izada de esta bandera representa hoy el compromiso firme de defender nuestro país y nuestros valores democráticos, nuestra Constitución, nuestra identidad y la solidaridad entre españoles y con los cuerpos y fuerzas del Estado, representados también en este acto, de los cuales nos sentimos orgullosos de la labor que realizan. A continuación, el sargento comandante de puesto dará los vivas pertinentes y el cura párroco bendecirá la bandera que después vamos a hacer. ¡España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del profeta Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, no sentenciaría de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Y herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será su cinturón de sus lomos y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos, un muchacho pequeño los pastorea, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará con la ura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día servirá como reseña de los pueblos, la buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Oh Dios, te has hecho de todas las naciones un solo pueblo consagrado a ti. Te pedimos que bendigas esta bandera que hoy te presentan tus hijos y haz que bajo tu protección cuantos se sirvan de ella, obtengan con abundancia el logro de sus ideales y el bien de la patria, y progresen también en el amor y comprensión hacia todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
seguridad, entre seguridad, por favor, desocupamos el carril central, ¿vale? De lo que es el salón.